El grupo de investigación Espacio Tecnología y Participación, ESTEPA, adscrito al Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, diseñó desde su enfoque en paisaje y territorio el taller Bitácora del Paisaje en cuatro movimientos, dirigido a construir el concepto de paisaje con estudiantes de básica primaria. ¿Qué les voy a entregar? Les voy a entregar solo las instrucciones que llevan por dentro. ¿Listo? Se llama Bitácora del Paisaje en cuatro movimientos. Entonces, les voy a entregar esta hojita y una hojita en blanco. No sé si de casualidad mientras pegaste. Y la idea sería que hiciéramos nuestra bitácora un poco más, como decir, usted rústica. Y pudiéramos de pronto pegar esta hojita aquí debajo, cosa que la doblemos. Podamos salir con ella cuando tenga que recorrerla, ¿listo? Entonces la pegamos acá. Chicos, por favor, ayúdenme a mover sus sillas. A los lados. Todos tienen una silla. Listo, muchachos. Entonces, vamos a construir ahí nuestra bitácora del paisaje. ¿Ustedes saben qué es una bitácora? ¿Alguien sabe qué es una bitácora? Como un diario, ¿no? Como un diario, sí, un diario de campo, un diario de viaje. ¿Quiénes serán las primeras personas que han hecho una bitácora? ¿Quiénes? Los exploradores, especialmente si los navegantes, ¿cierto? En las bitácoras entonces se registraban todas aquellas experiencias que los navegantes, los exploradores, iban teniendo en sus viajes por territorios desconocidos. Listo, muchachos, entonces, este primer ejercicio es personal. ¿Qué les estoy pidiendo? Sinceridad. Que recuerden el paisaje. ¿Qué es para ustedes el paisaje? Yo todavía no lo sé, pero les estoy pidiendo que por favor registren ese paisaje, eso que ustedes, para ustedes es el paisaje del lugar en el que están. Los cuatro momentos propuestos son hacer memoria del paisaje que se ha vivido, que se ha transitado en un ejercicio de recordación a través del dibujo. Entonces, les voy a ir entregando a quienes ya sé que han acabado, todavía tienen algunos minutos, una herramienta para que salgamos de exploración. ¿Listo? Vamos a ir a observar el paisaje, claro. Entonces, estaciones puntuales. Vamos a hacer un recorrido que yo ya tengo en la cabeza para que no les voy a decir cuál es. Y les voy a decir, o sea, tienen que estar pendientes porque les voy a decir, paramos acá. ¿Listo? ¿Y dónde paremos? Pues vamos a. Les voy a hacer como algunas preguntitas. Lo vamos a mirar buscando el principal. ¿Quién quiere abrir esta caja? Dale. Ah, no, espérate, espérate. Me equivoqué. Esta no es, esta es la de más adelante. Me muestras a todos, me encuentras. Muéstrales a todos que hay. ¿Son dulces? ¿Como café? Lee, por favor, ¿qué dice el café? Escucho, muchachos. Aunque estamos en una ciudad, ¿hay algún árbol por aquí del que puedas comer su fruto? Listo, entonces quiero que se entendiera la pregunta. ¿Habrá algún árbol por acá del que podamos comer su fruto? ¿Qué es eso, muchachos? ¿Tierra solita?
encuentras en tu recorrido donde toman agua o consumen alimento. ¿Dónde viven estos seres? El segundo movimiento es el recorrido por el paisaje para hacer un reconocimiento del espacio y de aquellos elementos, no solamente físicos, que se pueden evidenciar a través de otros elementos sensoriales que hacen parte del paisaje. ¿Qué seres vivos hay? ¿Y acá? ¿Qué sonidos y de dónde provienen? Listo, estamos todos ya en el círculo, por favor. Vale. Muy bien, muchachos. Ninguno detrás del otro, ¿ya? Ninguno detrás del otro, ninguno detrás del otro. Bueno, entonces, hay dos preguntas, ¿vale? La idea es que no tienen que responder las dos necesariamente, pero la idea sí es que utilicen sus binóculos para poder explorar esas preguntas. Por acá, cada uno. La van a leer, o sea, léela y la pasas, no la leen en voz alta para todos. Y entonces cada uno se va a ir a ver, a observar. Bueno, listo. Y usan sus binóculos para responder esa pregunta. Están preguntando, pueden ser diferentes para cada uno. 5 minuticos acá nuevamente. ¿Mm? O sea, imagínense que somos pequeños, ¿cierto? Tenemos 8 años. Y vamos a pensar, ¿cómo habrá sido este lugar cuando mis papás eran pequeños? ¿Alguna historia famosa, alguna historia asombrosa, alguna historia que valga la pena contar? ¿Y eso es? Entonces, pues con esas últimas preguntas se quedan para que puedan terminar de hacer un pequeño recorrido, ¿quieren? Y bueno, completen por favor ese segundo movimiento que se está con la persona. Tráiganlo el miércoles y seguimos trabajando. ¿Listo? La última pregunta era entonces, ¿habrá alguna historia famosa o asombrosa relacionada con este lugar? ¿Con algún elemento de este? Muchas gracias, muchachos, por participar hoy. Buenos días, mi nombre es William Moreno, soy estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales y pues la salida de acá me pareció innovadora en el sentido de que podemos reconocer el paisaje a través de primero el recorrido. Digamos que esto de actividad va para orientar a los niños, entonces siento que es una buena alternativa para que los niños reconozcan y incluso apropien medidas de ubicaciones, por ejemplo está el Transmilenio, está Flora, Fauna, cuando ese tipo de manifestaciones sociales que ayuda a la construcción del aprendizaje. ¿Viste, te ayudó a ver de alguna otra, de otra forma los sitios por los que siempre pasabas? ¿Había cosas que no habías tenido en cuenta también a ti como adulto un poco? Pues digamos que ya conmigo es un poco más complejo porque pues igual yo ya llevo estudiando aquí 4 años, entonces uno ya se acostumbra al recorrido, sin embargo pues no veo cosas nuevas porque claro, uno se detiene a observar y decir bueno, acá existe vida, aquí existe cierta fauna, flora, entonces pues uno logra reflexionar a través del paisaje, el paisaje es para eso, para reflexionar. ¿Te viste aplicando ese taller con niños? Sí, claro, en un futuro yo creo que es necesario porque las clases tradicionales ya están mandadas a recoger, como si fuera algo popular, entonces pues sí es necesario sacar a los niños a la calle, que aprendan, incluso siendo geografía, siendo historia, inclusive en una materia ética también es importante que los niños entren en contacto con la sociedad. Muchas gracias. El tercer movimiento es la puesta en común de la percepción del paisaje a través de un ejercicio colectivo de representación de ese paisaje mediante un mapa vivo. Estaba el alimentador. La última parada era como parecía. Ah, no. La estación es que acá porque corre que era un peito. Ahí está la universidad. ¿O qué identificaron? Palomas, ah, ok, palomas. Palomas, tambores, plaza de los periodistas. ¿Y si habían periodistas?
Las aguas. ¿Qué habían? ¿Qué más había? Ay, ¿se acuerdan la pregunta de cuál es el punto más alto y cuál es el punto más alto? ¿Dónde están? Aquí. ¿Dónde lo van a ubicar? Los periodistas, ¿dónde estábamos? Por eso está allá, es una de las palabras. Y ahí está, ok, pero ahí está el Monserrate, ¿dónde está? Monserrate. Bueno, pues. Ustedes me hablaron de que la gente configuraba el paisaje, pero yo no veo mucha gente en el paisaje. Pero ¿qué tipo de personas, por ejemplo, vieron? ¿Eran solo todos estudiantes? Chévere que lo pongan. Las carpas, todo eso. Perrito, ¿qué más hay de por acá? Indígenas, ¿y qué hacían ellos? ¿Tienen tijeras? Yo tengo tijeras. ¿Prestas, por favor? Adentro del agua. ¿Dónde está el otro? David, un video. Gracias. Listo. Acá hay tijeras. Podemos hacer como... Velázquez sería por acá. ¿Va a salir? Sí, por acá. Ahí al ladito. Pero no sé cómo se escribe. Chisas. Bueno, es que es un lugar, tan poquitos lugares hay en ese paisaje. Pero el proyecto es un poco complicado. Por ejemplo, ¿cierto? Y digamos, ¿será que existiría el eje ambiental? Tampoco. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, de pronto lo que existía era el río. Yo no sé si ustedes vieron el puente antiguo que estaba ahí. Estábamos, sí. Pues yo como les dije, exploremos, pero estábamos ahí sentados en diagonal al puente. Ahí hay un puente antiguo que está. Pero ahí donde nos sentamos al final. Y estaba ahí, estábamos ahí al frente del puente. Bueno, pues a mí me parece que quedó muy colorido, precisamente muy vivaz nuestro paisaje, nuestro recorrido. Creo que al final vimos varias cosas. ¿Sí? ¿Qué más? Porque es eso, todos los lugares por los que pasamos les gustan. ¿Hay alguno que les disguste? ¿Hay alguno que les genere como ven y lo ponen? Quiero ahora que porfa hagamos ese último ejercicio como de encierro. ¿Alguna emoción? Pueden poner como alguna emoción o sensación, desagrado, de alegría, como escribir bonito recuerdo, por cualquier razón que sea. No sé. Inseguridad. Por aquí, ¿por dónde es eso? Entre la bola y... ¿Cómo acerca la procuraduría, vale? Una bicicleta, ¿qué más? Cerro. Porque claro, este paisaje no es solamente un montón de objetos, ¿no? O de elementos físicos, sino que además está lleno de... lo que sentimos en relación con él, cómo lo vivimos. Quiero que nos paremos en el puesto y veamos el paisaje desde lo alto. Desde acá, quienes estamos acá, lo estamos viendo de oriente a... occidente. ¿Ustedes lo están viendo de? De occidente, oriente. ¿Ustedes? ¿Sí? Por ejemplo, las personas que están... Porque no dejan que se ganen los mismos grupos de siempre. Listo. Y vamos a... Pero entonces eso lo dejamos como nuestra base. Está a una...
escala diferente que digamos que el que nosotros hicimos acá, ¿cierto? Entonces vamos a revisar si la escala del mapa, por ejemplo, nos permite ubicar todo lo que nosotros representamos a nivel del suelo. Y el cuarto movimiento es la traslación de ese mapa vivo, de ese del mapa del paisaje, a el lenguaje cartográfico oficial, en el que se puede visualizar este paisaje en un mapa. Y por grupos lo mismo. Si no lo hicieron antes, ahora es la oportunidad de que esos elementos que vieron en su bitácora personal estén acá. Pero sobre todo la idea es que seamos capaces entonces de mirar nuestro territorio como desde arriba, como lo hicimos ahorita cuando nos paramos en los puestos, y podamos ubicar esos elementos del paisaje en eso. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer por... ¿Hubo algún otro elemento que haya sido que ustedes hayan contrastado y que se haya visto diferente ahora que lo puedan ver, digamos, en el plano? ¿Algún otro elemento que haya variado? ¿Nada más? Alguien me mencionó por ahí que había un punto en el mapa que no correspondía. ¿Hay varios? ¿Hay varios? ¿Cómo es? Cuéntame. Está como desubicado un poco lo que es el CAE, lo que es un poco la séptima, la universidad. ¿La universidad está ubicada en el mapa? No. Ah, empezando por ahí, claro, pues el mapa igual, de pronto no es un mapa de universidades. Es un mapa, pues ustedes saben que el plano base es básicamente cómo están estructuradas las calles, ¿cierto? Y ya las, digamos que esas son las vías, perdón, las vías son las arterias del espacio especialmente urbano. Entonces, pues básicamente el mapa base es cómo están esas vías y cómo están las diferentes edificaciones. Pero de pronto a este mapa no le importaban de pronto los equipamientos educativos y por eso ustedes entonces le daban ese punto como de importancia. Bueno, ¿ahora qué va a pasar? Para completar este cuarto movimiento, muchachos, que es visualiza el paisaje en un mapa, ubica con la ayuda de tus compañeros el recorrido que realizaste y todas sus experiencias, interviene el mapa base, es decir, con lo que ustedes querían que le hacía falta, ¿cierto? Vamos además ahora, la última parte sería mirar ese espacio que recorrimos, realmente que se marca en un territorio mucho más amplio, ¿dónde se ubica en este mapa grande que está acá? Que todavía no es la ciudad, por supuesto, pero es una escala un poco menor, una escala un poco mayor, es decir, que tiene menor detalle. Es decir, que tiene más elementos, pero no, o sea, digamos, cubre más área, pero no, hay menos detalle. Entonces quiero que pasen de pronto por grupitos para que no, porque no creo que alcancemos todos a estar encima del mapa. Nuevas capas de información, podríamos, como si las tuviéramos en una capa transparente, podríamos ver cómo se transponen y se llenan de un montón de datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese recorrido que nosotros hicimos está marcado en un territorio mucho más amplio, ¿sí? Y tiene otros elementos que también podrían hacer parte de nuestro paisaje. Por ejemplo, si alguno de nosotros o uno de ustedes vive hacia... digamos aquí está, parece el barrio Atanasio Giraldot, no sé si alguno de pronto ubicó alguno de sus barrios, o sea, si alguien vive hacia esta zona, por acá, si alguien vive en el área, o si va por esta zona también. Sí, la Candelaria es parte de nuestro paisaje de los viernes, entonces nuestro paisaje se puede, ¿cierto? Empezar a incluir otros elementos. Hay algo fundamental, muchachos, y es que cuando nosotros podemos abrir, como ver en perspectiva, y entender que pues ese espacio que recorremos hace parte de un territorio más grande y que está inmerso en un territorio más amplio, entonces lo que hacemos también es identificar otros elementos del paisaje que están ahí. Ustedes me dijeron, ese es un río. No se ve efectivamente como río el eje ambiental, cuando uno está por ahí parece una fuentecita, alguien también me dijo, es una fuentecita. Pero ¿qué pasa? ¿El dibujo o los escribieron? No sé. Cuando yo les preguntaba... ¿cuál era el primer movimiento, de hecho, para no ser...? ¿Quién lo lee, por favor?
intenta recordar que hay alrededor del lugar donde estás, cómo es el paisaje, qué cosas te gustan y cuáles no. Registra en tu bitácora personal tus reflexiones, puedes expresarte de manera que prefieras. ¿Cómo es el paisaje? ¿Cierto? El lugar que hay alrededor. ¿Ese cómo es el paisaje? En ese primer momento lo respondieron exactamente. O sea, ¿cambió o de alguna manera? Pues que con yo creo que eso va más con la visión, ¿no? Con la visión que usted puso, digamos que era responderlo como en los zapatos de un niño de primaria. Y me decía, era como, o sea, toda la vuelta. ¿No? Sí. Pero la pregunta era igual para ti, ¿cómo es el paisaje? De, o sea, para ti. Pero bien, pues ¿cómo es tu paisaje? Pero sí. Pues. Ah, bueno. No sé si se amplió o si, o sea, la pregunta, muchachos, si ya estamos aquí en este momento, digamos, en un quinto movimiento precisamente, aunque no lo haya dicho, es recoger las reflexiones y las experiencias. No sé si ustedes, o sea, en este punto ustedes dicen... estas actividades que hicimos finalmente sí permitieron ampliar, no sé, reflexionar, discutir sobre cómo es el paisaje y también de pronto avanzar y evolucionar en esa idea de cómo es el paisaje desde lo que yo recuerdo hasta ahora, o podríamos bien no haber hecho toda esta actividad y creer que no hubo ninguna. O sea, mi pregunta es, ¿hay alguna... ¿cómo se dice? Transformación. Sí, transformación, pero además esto, un aporte. ¿Ha habido algún aporte? Digamos, ¿ustedes creen que hacer estas actividades aportan de alguna manera a configurar como qué es el paisaje? A la configuración del concepto de qué es el paisaje, o definitivamente podríamos haber hecho como caso omiso de estas actividades y quedarnos con pues esa idea de que cada uno igual ya conoce un paisaje y desde ahí yo pienso que normalmente, o sea, como todos estudiamos acá y estamos mucho tiempo acá, normalizamos el paisaje. O sea, como que no nos damos cuenta de las pequeñas cosas. Yo creo que la actividad nos sirvió para eso. Espacio Tecnología y Participación es CEPA en la Universidad Nacional de Colombia para el proyecto de asistencia técnica La Geografía como Ciencia Educativa del Paisaje. Entonces, muchas gracias por hacer parte del proyecto. Si a ustedes, por favor, también es parte de este proyecto. Yo les estaré enviando, el profe Javier también facilitó sus correos. Entonces, yo les estaré enviando, por ejemplo, el guión, digamos, la guía del docente, para que ustedes, y eso hace parte pues, como de una de sus responsabilidades, por favor, para que ustedes la revisen. ¿Qué es la guía del docente? Es precisamente todo lo que hicimos, pero... pues de manera formal, para que ustedes por favor la revisen. ¿Y cuál es el ejercicio que va a ser evaluable en este caso? Que ustedes me hagan pues comentarios, o sea, revisiones como esta palabra no, esto sí, esto está bien, o al final un párrafo en el que digan esta guía sí está perfecta, es como justificado y sustentado y argumentado, ¿no? Esta guía está perfecta, no necesita hacer ningún cambio porque permite que se haga esto, esto y esto y esto, etc. Perspectivas de visión y entendimiento del paisaje, o qué podríamos hacer para mejorar como con trabajando con nuestros equipos de primaria para que entendieran como esas diferentes perspectivas de comprensión del paisaje. También digamos como el reconocer esos lugares y esos puntos clave, digamos, de asociación, digamos, desde pues, distintos grupos que vemos, digamos, por ejemplo, uno tiene que una pequeña torta, digamos, hacer un toque de bandas, digamos, hay un taller, pues, entonces uno empieza a entender por qué, digamos, tantos grupos, digamos, de subculturas se aglomeran, ¿no? En el centro, en ciertas partes, como en la Pola, digamos, como en ese sector, y son, digamos, esos puntos que configuran el paisaje también, digamos, las diferentes actividades culturales que se hacen, digamos, también desde esos puntos en que uno los suma pues muy normal, como dice el compañero, uno los normaliza, pero digamos con este estudio, desde esta perspectiva, pues uno empieza, digamos, como a hilar esos, ¿cómo decirlo? Como a conectar esas cosas, ¿no? Digamos, uno ya empieza a entender el paisaje como tal y su configuración mediante eso, también lo que yo quería. Ok, gracias. Me responde lo de la perspectiva. ¿Consideran que sí, la actividad permite entender el paisaje desde diferentes perspectivas? No solamente, claro, ustedes ya me están hablando desde la perspectiva personal, sino también como desde una perspectiva geográfica, en términos de ver el paisaje desde posiciones diferentes. O cómo podríamos mejorar precisamente que el paisaje que vivimos, digamos, a una escala humana,
pueda ser fácilmente perceptible por un niño a una escala, pues, de una representación planimétrica, geográfica, en términos de mapas. Y pues además desde arriba, ¿no? Porque el plano lo que hace es que es eso, no nos está permitiendo realmente bajar como a recorrer un espacio, sino que nos da una visión desde lo alto. No sé, ustedes consideran que esto permitiría, estas actividades permitirían comprender esas diferentes maneras de ver la representación del territorio, o cómo podríamos mejorar esa representación. Yo pienso que la actividad fue muy fructífera en ese sentido, ¿no? Pues sí. Comparamos pues el mapa que hicimos ahí, pues con la representación, pues nos permite decir, oye, eso no queda acá, sino en esta otra parte. Entonces, pues ya viendo el ejercicio como tal en el mapa, nos permite, digamos, una visión espacial mucho más real de donde estamos ubicados, ¿no? Y eso es algo muy importante en la formación de los niños y de los estudiantes. Vale, tú hablaste de una palabra que me llama la atención: real. Representación real. ¿Qué es lo real? ¿Cuál es la representación real del paisaje que recorrimos? ¿Habría alguna representación real, más válida, mejor? Yo creo que sería importante ahondar más en el tema de los sentimientos, porque se vio en la actividad que para nosotros fue muy difícil expresar eso. No sé si a través de los colores que se utilicen, o a través de imágenes, o a través de, no sé, una exploración más a fondo de los sentimientos que existen de un espacio o de un lugar en sí para todos. De pronto podríamos explorar más qué significa un lugar para una y otra persona, y eso podría ayudar a marcar más esa percepción que define lo del paisaje, ¿no? Vale, entonces ahí les devuelvo yo como esa gracia por la inquietud. Ahí les deposito yo como en ustedes, que son los profes, que van a ser los profes, pues esa responsabilidad precisamente. El segundo movimiento plantea unas preguntas. Unas preguntas que va a ser como las que yo di amplias, pero que dependiendo del objetivo de la actividad, ustedes son los que deben modificar. Entonces, por ejemplo, si el objetivo está más dirigido hacia entender o permitirle a los chicos como manifestar también esas sensaciones, esas emociones múltiples en el paisaje, las preguntas que debemos plantear dentro de el recorrido y las preguntas que debemos activar dentro del recorrido deben ir más dirigidas a activar como esa memoria emotiva, por ejemplo, o esa memoria sensorial, o lo sensorial en relación con. Entonces ahí creo que, en ese sentido, yo creería que el segundo movimiento, dependiendo de las preguntas que cada uno desarrolle con su grupo, puede permitir cumplir diferentes objetivos dentro del paisaje. Yo les había hecho una pregunta. Sí, bueno, eso era. Yo no creo que este paisaje y esta representación sea menos real. ¿Qué es? O sea, no lo es. Es su conocimiento, ¿sí? Es la representación que ustedes generaron desde el recorrido y la vivencia del paisaje, y como decían sus compañeros, pues el paisaje es construido, y la representación y las miradas que tenemos son múltiples. Entonces todas son válidas, todas son reales. Lo que pasa es que digamos que en el mapa lo que podemos hacer, la cosa es de doble vía, no solamente el mapa nos permite entender cuál es el trazado real, más bien, ¿no? Aunque en ciertos casos también se pueden hacer, también pueden hacerse omisiones del trazado, no estar corregidos. O sea, el asunto es que el mapa también tiene un autor, ¿no? Digamos, el mapa oficial y la cartografía, pues también tienen un autor, o sea, y en eso tenemos que ser muy claros, ¿sí? Tener conciencia precisamente que las intervenciones sobre este documento lo que nos permiten es ajustar, no solamente decir como, ay, ok, el recorrido del río no es recto, sino que tiene una sinuosidad, y en este caso como darnos cuenta también de algunos elementos que nuestra representación desde la vivencial no fueron como tan cercanas a lo fisiográfico,
pero que también podemos hacer nosotros, decir, hey, esto no es completamente real porque acá no está este elemento, porque aquí hace falta este otro, porque no incluyeron lo importante que es para nosotros este punto de reunión y no está en el mapa, y en ese sentido, entonces, el ejercicio es de ida y vuelta, ¿no? Y entonces lo real no es como tal la impresión, digamos, imprimir ese mapa, sino lo real es todo esto que hicimos aquí. Lo real se vuelve es el conjunto de representación como gráfica temática oficial base y más todas estas capas que cada uno desde su relación directa con el paisaje le imprime. Entonces, este taller se diseñó por un grupo interdisciplinar de mujeres profesionales en pedagogía, arte y geografía, en el marco del proyecto La Geografía como Ciencia Educativa del Paisaje, formación de docentes latinoamericanos en habilidades espaciales para el conocimiento interdisciplinario del medio ambiente, sus riesgos y sostenibilidad, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH.